Bueno, nosotros tenemos más información para compartir y lastimosamente, de manera constante, a través de todos nuestros servicios informativos de toda la red Albavisión aquí en nuestro país, hablamos de casos de violencia contra la mujer, casos de feminicidio, casos de violencia intrafamiliar que suman y siguen. Las estadísticas realmente son alarmantes. Y estamos con representantes de la organización Ni Una Menos, que hoy hacen una invitación muy especial. Es un reclamo que queremos hacer todas como mujeres y todos los paraguayos en general para erradicar la violencia contra la mujer. Antes que nada, la bienvenida a Norma Benítez Santa Cruz y también a Estela Riveros. Lo decíamos, ¿no? Norma y Estela, ustedes como amigas de una víctima y como allegadas seguramente a un montón de casos que se van escuchando hoy, hacen esta convocatoria. Sí, porque la idea es justamente, no solamente a los familiares, sino nosotras dos perdimos a alguien que es amiga, es como una hermana. Y lo que queremos es juntar las voces para que niñitos como nuestros sobrinos del corazón ya no estén día de la madre sin su mamá, que quien la debería proteger, que es el papá o alguien de la familia, sí, se encarga de cegarle la vida. Entonces, ese es el fin, juntar las voces y que ellas sepan allá arriba, de que no las olvidamos, de que no las vamos a olvidar nunca. Exactamente, Estela. Y en este Día de la Madre, justamente, hemos hablado, la cifra se fue actualizando, pero de decenas de chicos que están huérfanos en lo que va del 2019 por casos de feminicidio. Las cifras aumentan increíblemente de forma exponencial. Y bueno, desde que nosotros tomamos conciencia con esta tragedia personal, digamos, y con todo el movimiento, con todo lo que intentamos hacer, las cosas no disminuyen. O sea, las cifras no caen, las cifras no bajan. Cada día más mujeres fallecen en manos de sus parejas o maridos. Cada vez más niños huérfanos, familias destrozadas, separadas. Bueno, y entonces nos damos cuenta que el caos que genera es algo inmenso. Sí. Estamos como sociedad, debemos tomar ya las riendas, debemos hacer algo. Y bueno, y esto, Ni Una Menos, justicia para todas aquellas familias en realidad, no solamente víctimas, sí, familias, porque las familias, los que quedan vivos, los que quedan aquí sufriendo, son también víctimas. Justicia para todos, justicia para nuestra amiga personal, para todas las mujeres de este año, del año pasado, bueno, las familias enteras que están padeciendo de ese vacío hoy día. Y el Día de la Madre es un día especial. No es una Navidad, sí, un año nuevo. Es el Día de la Madre y esa madre no está. Y cuando la desgracia toca a tu puerta, en este caso tenía un mensaje para nosotras, porque veíamos que existían desgracias y te dolía como ser humano, como mamá. Pero a nosotras nos tocó tan de cerca porque Sabrina Brewer, alguien que desde chiquita iba acompañando a su hija, una madre ejemplar, una amiga de verdad, hija, y tiene su varoncito, por ejemplo, que no tiene a la mamá, pero tampoco tiene al papá, porque el papá está en la cárcel, está con pena privativa de libertad esperando su condena. O sea, imagínense la cabeza de ese niño, imagínense el trauma en la familia. Pongo como ejemplo porque es lo que va sucediendo siempre. Nosotros lamentábamos las pérdidas cuando lees en los diarios o ves en los noticieros, pero hoy nos toca de cerca, entonces nosotros empezamos a activar. Entonces digo, la desgracia toca a tu puerta y tomás cuenta del recado. Totalmente. Tiene un recado para nosotras y nosotras que hoy somos activistas, pero activistas que esperamos al papá presente, al papá, al vecino, al abuelo, que vengan, todos, porque esto no es una cuestión de feminista ni nada parecido. Es la familia completa. Esto es la familia completa que pedimos justicia, que pedimos basta ya. Por esto, favor. ¿Esto cuándo va a ser? El martes. Esto es mañana, sí, a las 20 horas en las explanadas de la Vicaría Castrense. Consiste en un homenaje a las madres ausentes, en un homenaje a las madres presentes que tal vez se volvieron madres en circunstancias trágicas, y también es un llamado a que la gente denuncie, hable. Ya no tenemos por qué callarnos. Yo sé que existen circunstancias a veces apremiantes, económicas, sociales, de distancia geográfica, lo que sea, pero hoy día el no hablar a tiempo puede, sí, terminar realmente en una desgracia que tenemos que conmemorar con una vigilia, claro, hacer algo en ausencia de una madre que podría estar viviendo con su hijo, me parece que no. Entonces mañana es una convocatoria
reiterar, mañana, martes 14 de mayo, a las 20 horas, en la explanada de la Vicaría Castrense, están todos invitados a formar parte. Gracias, Norma. Gracias, Estela. Gracias a ustedes. Ni una menos. Ni una menos, por favor. Eso es lo que pedimos. Gracias, gracias. 8 de la mañana, 40.